para hacer cursos de formación para toda a xente que queira estar interesada en traballar en ese hotel. Xa digo, espero e desexo que posiblemente non antes de que termine o ano, pero si a principios do ano que ven, podamos conceder esa licencia, que ademais de dar esa posibilidade de emprego, pois vai a supoñer tamén unha importante suma de diñeiro que vai entrar no concello e que nos vai a permitir, con esa licencia, poder formar a esa xente e ademais poder facer unha iniciativa que estamos tamén traballando con os grupos políticos de crear desde o concello algún emprego para todas, sobre todo para cada xente que leva tempo no paro e, xa digo, o diñeiro da licencia prácticamente se vai a destinar á formación e a postos de traballo. Por tanto, a principios de 2013, alcalde, ya podrían los vecinos de Mugardos ver ya, digamos, las obras en ese edificio, ¿no? Digamos, para... Efectivamente, aparte de dos empleos que puedan ocasionar as obras de rehabilitación, ¿no? Que tamén vai ser importante, dado que, xa digo, os proxectos son máis de 20 e pico de millóns de euros, que dan para moito, desde logo. Seguimos hablando de la actualidad del concello, alcalde, y ahora de la propia, digamos, organización interna del concello, porque hay que hablar de esas últimas manifestaciones que los empleados, los funcionarios del concello de Mugardo, llevaban a cabo por las medidas que ha tomado el gobierno central. Bueno, ¿cómo valora, ¿no?, esta situación que afecta a los funcionarios? Bueno, evidentemente, pues valoro muy negativamente la decisión del gobierno de privar os traballadores de algo que teñen dereito a percibir. En ese sentido, creo que, bueno, como todas as cousas que está facendo este goberno, pues, que non lle pagues a unha persona ou que non traballe unha persona repercute negativamente no entorno social de todo o que é un pobo, non? O comercio non vende, o outro tal, e entón a hostelería tampouco, e iso repercute, o que fai é incrementar máis paro. Entón, desde o punto de vista dos funcionarios, nos entendemos que, para iso tamén presentamos unha moción no Pleno, de que o Goberno Municipal de Mugardos vai facer todo o posible para que os empregados públicos non perdan o poder adquisitivo. E, en ese sentido, estamos mirando de que compensar esa paga extraordinaria aos traballadores e traballadoras do Concello de Mugardos. Seguimos hablando del gobierno central porque hay decisiones que lógicamente afectan a los concellos, como por ejemplo esta de la que acabamos de hablar. Bueno, se publicaba hace muy poco ese anteproyecto de presupuestos generales del Estado para 2013. ¿Qué valoración inicial puede hacer, alcalde? Bueno, eu, desde luego fue una valoración muy negativa, ¿no? Por parte de ese, aparte de ser un ese orzamento raquítico, como sabedes, todos sabemos todos, pois contempla unha rebaixa nas prestacións por desemprego, o cal quere decir que van a sufrir máis a xente que non vai a ter prestacións de emprego, non contempla nada para o tema de emprego tamén, o cal quere decir que eses presupostos non contemplan, digamos, a creación de emprego e, polo tanto, o que respete, digamos, a clases traballadoras son bastante negativos. Pero centrándonos máis que nada aquí en Ferrol, digamos, na comarca, pois nada, cero patatero, non? Porque se vemos o ferrocarril non ten nada, se vemos os accesos do ferrocarril tamén ao posterior, nada, se vemos o tema do dique do naval, tampouco nada. Por lo tanto, creo que é para Ferrol nefasto, para Ferrol nefasto, para Ferrol e comarca. E no que con respecto a Mugardos, pois é nada, tamén, cero patatero, por lo tanto, a valoración que podo facer é unha valoración totalmente negativa deses orzamentos. Bueno, os presupuestos que se presentan en un momento, alcalde, que nos encontramos aquí en la Comunidad de Galicia en plena precampaña, a punto de iniciar esa campaña electoral de unos comicios que se van a celebrar, pues eso, un poco más de dos semanas, el 21 de octubre, y hablando de estos años ya que han pasado, tres años y medio de legislatura del Partido Popular en el Parlamento gallego, bueno, ¿qué valoración se puede hacer desde Mugardos de estos años? Bueno, yo creo que a nivel general creo que hay que hacer también una valoración muy negativa por parte del grupo que está gobernando la Xunta de Galicia, o Partido Popular, y sobre todo do presidente, porque o seu presidente, cando se presentou as eleccións, se presentou con un decálogo de actuacións e
ante notario que iba a cumplirlo y no cumplió ningún de ese que dijo que iba a acabar con el paro en 45 días y al contrario, más paro. Anda diciendo que bueno, que somos la comunidad que menos déficit ten, pero sin embargo, somos una comunidad que cuando él entró, pues había una deuda pública y a día de hoy prácticamente o doble do que tenía antes. Y no digamos, pues con respecto a Muguardos, ni una inversión en 3 años. Y aquí en la comarca, pues creo que tampoco. Tampoco había dicho de que había que se iba a comprometer a financiar o dique flotante y no se ve por ningures. Entonces creo que o que fixo Feijóo foi o mismo que Rajoy. Foi mentir a sociedades dicindo que iba a facer unhas cousas e que non fixo ninguna, fixo o contrario. Por lo tanto, eu creo que a xente ten que entender que é unha labor negativa a súa labor a frente da Xunta e que, por lo tanto, debe a sociedade debe decirlle nos mentiches, ahora non confiamos en ti e non votamos por ti. Bueno, ahora que habla del dique flotante, la Mancomunidad de Concellos de Ferrol se reunía hace poco para exigir que esa comisión, digamos, que falta para analizar la viabilidad financiera de esta infraestructura, pues se convocase, ¿no? Bueno, parece que será convocada en breve. Bueno, ¿cuál es su impresión? ¿Qué espera de esta comisión? ¿Qué espera de ese dique flotante, no de esa construcción? Vamos a ver, de todo se ha conocido que los trabajadores de Bazán no tienen carga de trabajo y que una de las cosas que podía solventar este tempo que podrían aparecer outros contratos sería a construcción dun dique flotante, pero non solamente para suplir ese espazo de baleiro de carga de traballo, sino porque é unha cousa necesaria para que o Departamento de Reparacións sea competitivo para os novos mercados que vai haber de grandes barcos gaseros. Por lo tanto, unha empresa que se dice que é competitiva ten que ter os medios para poder ser competitiva. E, en este sentido, pues, todo o mundo, toda a sociedade da comarca de Ferrol, sociedade, digamos, social, política, tamén, porque todos os alcaldes desta comarca, non solamente desta comarca, sino das 3 comarcas, Ferrol e Montregal, se apoyaron esa construcción do dique flotante. E entendo que esa comisión de alcaldes agora non é que sea a mancomunidade, porque non é a mancomunidade a que debe de representar, digamos, a todas as 3 comarcas. A mancomunidade representa solamente o que é Ferrolterra, a comarca de Ferrolterra, pero a comisión de apoio á construcción do dique é das 3 comarcas. Por lo tanto, eu creo que había que convocar a esa comisión e exixirlle a SEPI que cumpla, porque se as condicións técnicas son viables e as condicións financieras tamén, porque se se quixera financieramente, se podía financiar. Date conta que no último exercicio, no 2011, a Consellería de Industria deixou de invertir cento e pico millóns de euros que podían ir a financiar ese dique. Sin embargo, pues, non hai, eu penso que non hai unha voluntade política por parte do PP de querer facer ese dique. Por lo tanto, eu digo que esa comisión de alcaldes se debe de xuntar outra vez e exigirse que o dique flotante non é solamente necesario para cubrir ese espacio baleiro de carga de traballo, sino que é necesario para que a empresa sea competitiva no mercado internacional de grandes buques gaseiros. Ya para terminar, alcalde, y sin dejar de hablar de este asunto, ¿cree que ese acuerdo, ese gran acuerdo que se ha anunciado entre Navantia y Pemex puede, digamos, hacer que pierda fuerza la opción del dique flotante? Yo pienso que en ese sentido, efectivamente, por parte de tanto do Partido Popular, creo que a intención deles é eso. De feito, hoxe ven a prensa de que Navantia non o cree necesario, non? Entón, eu creo que se pretende amortizar, digamos, as demandas sociales dun dique flotante en Ferrol con ese contrato ou suposto contrato, porque nadie o coñece, e entón, posiblemente, pero eu espero que a sociedade
a sociedade destas tres comarcas, os sindicatos e os partidos políticos, que sigan defendendo e que se manifesten para demandar eso. E o demandamos porque o consideramos necesario. O consideramos necesario para ser competitivos e poder optar a un mercado que sí se sabe que de cara ao futuro vai a ser primordial. Pues veremos que sucede con ese sector e con outros asuntos. Alcalde de Mugardos, José Fernández Barcia, un placer haberle tenido nuevamente aquí en Espacio Abierto. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por su atención. Nos vamos, ya volvemos el próximo día para seguir analizando la actualidad de la comarca y, por supuesto, de esas elecciones autonómicas al Parlamento de Galicia. Buenas tardes.